Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a otro capítulo de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú. El día de hoy tenemos una banda que viene de la ciudad de Coronel. Estuvieron hace poco en el Festival Rec de este año. Próximamente van a sacar su primer disco. Y vamos a estar con ellos conversando durante la próxima media hora. Con ustedes, Intruso.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí otra vez en un capítulo de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufu. Siempre con el alto auspicio de Vintage Backline, los mejores equipos de amplificadores de la comarca. Y, por supuesto, Peñi Pan Integral. 61-66-1038, pensaron que se me iba a olvidar. Y estamos aquí con mis amigos de Intruso. ¿Qué tal? Muy bienvenidos, chiquillos. Gracias. Banda coronelina, fundada por ahí por el 2007 más o menos. Claro. Después fallecida el 2010, resucitada el 2013. Exacto, 2014. Bueno. 2013-2014, claro. No sé si. Bienvenidos, chiquillos, por favor, preséntense. Nombre y cargo. Jorge, vocalista y guitarrista de la banda. Jorge. Borges lo conoce. Más conocido como Borges. Yo, Francisco Infen, estoy cargado de la guitarra, coro, secuencias. Muy bien. También está Mauricio Chávez en bajo y el baterista. El baterista en este momento, quizás está pasado de ser un cuarteto a un trío. ¿Ya? Y en este momento está apañando un amigo, Lolo Salazar. Los bateristas siempre son un problema. Siempre. Ahí en los tarros. Como músico invitado hasta el momento. Hasta el momento. Chiquillos, ustedes, bueno, volvieron a juntarse el 2014, decían, y ahí han empezado a trabajar así, pero duro. El año pasado sacaron el EP En Trance. Más que volver a juntarnos, porque acá, es como el único integrante original, es Jorge. Diríamos que como que esta formación de 2014 ya, yo la veo como una nueva banda, sí, porque son nuevos integrantes, una nueva dinámica, se ha trabajado más seriamente y después del EP, quizá el EP en un principio iba a ser un disco, finalmente fue un EP por el modo en que se grabó, como partimos grabando onda un mes, pasado otro mes, entonces como que quedó muy desordenado. Dijimos, recolectemos lo que teníamos y hagamos un EP. Y después del EP han sucedido varias cosas y andaba todo bien. ¿Estuvieron en REC también? Sí, ahora este año ha sido bueno, estuvimos en REC. También tuvimos la marcar un hito de tocar en el Teatro Regional. ¿Verdad? Está en construcción. ¿Verdad? En el fondo, la primera banda en tocar ahí. La única banda que de rock que va a tocar ahí porque... Todo probable. Así que no, ha sido un año súper bueno. ¿Tienen un video también para ahí? Sí, obvio. Ese video lo produjo Jan Echeverri, que es un artista visual que está trabajando con nosotros en todo el aspecto general de la parte estética, la banda de fotografía. Ahora hace poco lanzamos un video que como una sesión acústica que hicimos en La Ruca, ¿te acuerdas? Que es la Ruca que pusieron en la Plaza de Armas. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Verdad que también estuvieron ahí? Lo lanzamos hace poquito, hace como 5 días. Y no, veanlo, Intruso Ruca de YouTube y genial. Pero muy bien, me parece, o sea, se agarraron un nuevo aire y sí, se lanzaron definitivo. Con todo. Sí. Encuentro que ustedes están, además están haciendo un trabajo bien, bien profesional porque están además preocupados, digamos, de la estética, de la fotografía, del vestuario, de la puesta en escena. Claro. Creo que eso tenemos que dar de la mano, esa... Sí, pues, bueno, en realidad también depende del estilo, pero encuentro que igual sí, claro. Cuando se entrecruzan digamos, todas las ramas artísticas y bien trabajadas, creo que se produce un producto final muy interesante. O sea, ya hemos visto de las bandas que han estado con nosotros, que se condenados, vinieron con su atuendo satánico. también tuvieron... Inarbolese, entonces creo que es importante trabajar igual ese lado, pues si la cosa tiene que crecer. Yo lo veo en la mayoría, las bandas de Conce hoy en día en todo caso, así como que están todas bien en un nivel bien profesional. No sé si todas, pero o sea, sí. Varias, sí. Mucho más que hace 5 años atrás, por ejemplo. Sí, por supuesto, hay que apretarse pues, y ponerle bueno porque la cosa está el nivel está alto, eso, yo, porque estamos con cosas. Sí. ¿No? Yo no soy de los viejos que dicen lo de antes sí que sí. Ahora estas bandas no saben nada, no para nada. Encuentro que estamos viviendo un súper buen momento. Así que vamos a escuchar algo del buen momento de Intruso. ¿Mm? Esto es, amigas y amigos, Tomar el Pulso. Intruso. En La Hora del Gnomo de Radio Leufu.
continuamos con nuestros amigos de Intruso en este capítulo de La Hora del Nómada a través de Radio Leufú, siempre con el gran apoyo además de la medicina, quienes esto nada de esto sería posible. Estábamos adentrándonos en lo que va a ser lo nuevo de Intruso. Como conversábamos, el primer EP de ellos que salió el año pasado en el trance, eran temas más o menos antiguos, que finalmente iban a hacer un long play, pero después dijeron, no, estamos en otra, cortemos y vamos. Y ahora nos vamos con todos con este primer larga duración. Así es. Claro, en el fondo fue para resumir la primera etapa de Intruso. Uh-huh. Y hoy en día ya estamos trabajando, o sea, el disco está listo. Uh-huh. En sí tenemos alrededor de 10, 12 temas que vamos a definir en el momento de lanzarlo, si van a ser 10 o 12. El tema de... ¿Los van a grabar todos? Sí, yeah. Sí. Así que vamos a ir lo más ensayado para hacerlo en el menor tiempo posible. Y tenemos visto dos estudios, pero aún no lo tenemos definido en Santiago. Y estamos trabajando también con Yogi Alvarado, que también está cargando de la... Me suena. De la producción musical. De los Alvarados, Sí, de los Alvarados. De Pedro Aldir. Claro, sí. El mismo. El mismo. Con don Yogi Alvarado. Mira, sí. ¿Y por qué esta conexión? Yogi Alvarado, Emociones Clandestinas. El abuelo del rock panquista. Colega tuyo. Colega mío, el gran compañero, muchas batallas. Surgió de una casualidad. Tocamos un día, tuvimos una tocata en Camilo, justamente en Coronel. Y él andaba con un proyecto solista, así como yo y Alvarado, algo como electrónico. O sea, falla eléctrica, ¿sí? No, pero tú dijiste que no era falla eléctrica. No, falla humana puede ser. Él fue, yo pregunté, me dijo, no, él fue como yo y Alvarado. No fue solo, fue como yo y Alvarado. Como la banda de falla eléctrica. ¿Sí? Y nosotros tocamos igual ese día. Entonces, como que nos felicitó, le gustó la banda. Y nosotros lo vimos a él en esa propuesta que yo al menos no la conocía ese lado. Y tiene muchas facetas también. Y no, nos gustó harto porque igual hay muchos temas que nosotros usamos secuencias. Y también nos gusta eso de como mezclar un poco la electrónica con el rock. Tal vez en este disco no se ve tan reflejado como tal vez en futuros discos, porque igual hay material como para... La idea es sacar un disco este año, pero ya el otro estar sacando, no sé si un disco o un EP, pero hay material. Esa es la idea, claro. Pues. Oye, pero ustedes ya tienen todo bien adelantado, tienen hasta el nombre del disco. Sí. Claro. ¿Sí? Silencio. Una palabra que se repite mucho por ahí. Silencio. Silencio. Sí. Mira, Y de alguna manera refleja ese silencio que tuvo la banda en todos estos años, igual. Sí, pues. Nosotros nos habíamos conocido en los tiempos del Bambalinas, ¿alcanzaron a tocar ahí ustedes? Creo que esa fue la última vez. Se fue la última a tocar. Bambalinas tuvo la culpa de que usted se separara. Tuvo José Miguel Martínez en ese tiempo que falleció. Estaba José Miguel Martínez, sí. Claro. Estaba en la guitarra. Al descanso. Gran guitarrista, sí. Músico de la comarca coronelina. Sí, ¿no? Justamente. Sí. Vamos a escuchar entonces algo más de lo nuevo de Intruso. Curva viene. Y esto justamente es uno de los temas nuevos que va. O sea. Tenemos la exclusiva, chiquillos. Esto es Curva, Intruso en La Hora del Lobo. Thank you.
madrugada es cuando tiemblo. Júrame, no lo ves. Siento frío y no conozco el lugar. Curva, 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 curva. Estamos llegando al final del programa de hoy, amigas y amigos. Hemos estado con nuestro amigo de Intruso, de Coronel, una localidad que ha aportado mucho, y grandes músicos, y sigue aportando grandes músicos, haciéndonos un poco un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco y contándonos ahí en todo lo que están. Ha sido un gran placer para nosotros, siempre con el alto auspicio de Peña y Pan Integral. 61-66-10-38, no se me olvida. Y por supuesto Vintage Backline. Y además queremos hacer una mención especial a Casa de Salud, donde estamos grabando en este momento, por la iniciativa de el reciclaje de vidrio. Estos son vasos reciclados de botellas de agua mineral. No era necesario ponerles agua, pero bueno. Es lo que hay. No, está bien. Me parece una excelente iniciativa. Agradecido de tenerlos acá, amigo. ¿Alguna palabra al cierre? No, que sea igual. Gracias a usted, gracias a ti por la invitación y a todo el equipo que hay aquí atrás. Gran equipo. Yo fui la medicina. Sí. Grandes, ¿no? No. Maestros. Encuentro súper bueno lo que se está haciendo. Fue buena la iniciativa y dejarlos invitados a escuchar a Intruso en www.intruso.cl. Más encima tienen su página de... Ahí están todos los links para todas las redes sociales. Intruso.cl. ¿Qué más? Y amigos, amigos, noticias. Nos retiramos, nos vamos. Volvemos el próximo lunes con más música de la comarca o un poco más allá. Y solo decirles que esto sigue. Y muy contento de haber tenido Intruso acá. Muchas gracias. Buenas noches.